¿Qué onda, amigo? Hoy vamos a hablar de un tema que se llama mitosis y meiosis. Tienes examen mañana, son las 10 de la noche y no has estudiado. No te preocupes, todo lo que no pusiste atención en clase lo vas a aprender aquí, rápido. Si necesitas aprendértelo muy rápido todo esto, te voy a enseñar unos trucos para que te lo aprendas y para el examen de mañana. La mitosis solo la realizan las células somáticas. ¿Cuáles son las células somáticas? Todas las células de nuestro cuerpo, las células de nuestra piel, la de nuestros ojos, la de nuestro cabello, todas las células de nuestro cuerpo. Y la meiosis la realizan las células de línea germinal. ¿Cuáles son las células de línea germinal? Son los espermatozoides o los óvulos. A estas células de línea germinal debemos las enfermedades hereditarias. Ocurren solo por este tipo de células, por estas no. Y este truco se llama prometeana tejer. ¿Por qué prometeana tejer? Porque profase, metafase, anafase y telofase. Prometeana tejer. Y antes de estos pasos, hay otra fase que se llama interfase. O sea, son 5 fases. Ahorita vamos a ver cada una de ellas muy rápido. En la interfase van a pasar 2 cosas muy importantes. Una es que el material genético se va a duplicar. O sea, teníamos 23 pares de cromosomas y aquí vamos a tener 46 pares de cromosomas. Y la segunda cosa muy importante es que la célula va a aumentar de tamaño casi al doble. La duplicación del ADN o de los cromosomas siempre va a ocurrir en la membrana nuclear. La membrana nuclear es como una bolsita en donde todo el tiempo se encuentra el ADN. Y una célula normal se considera diploide porque tiene 2 juegos de cromosomas. Y cuando se duplican los cromosomas, pues va a ser tetraploide, tetra de 4, o sea, va a tener 4 juegos de cromosomas. En la profase van a aparecer unas cosas que se llaman centriolos, van a aparecer 2. Uno por arriba y otro por abajo. Y esos centriolos van a empezar a sacar muchas cositas que se llaman microtúbulos. Son como fibras y esas fibras lo que van a hacer es pegarse a los cromosomas. A una parte específica de los cromosomas que se llama centrómero, el centro de los cromosomas. Aquí se van a pegar los microtúbulos. Y en la profase va a desaparecer la membrana nuclear. En la metafase ya se rompió la membrana nuclear. Entonces los microtúbulos ahora sí van a poder pegarse a los cromosomas. Y lo que va a pasar es que los cromosomas se van a alinear a la mitad, por eso meta de mitad. Se van a alinear a la mitad y los microtúbulos van a empezar a encajarse, a ensamblarse en los cromosomas. ¿Pero en qué parte de los cromosomas? Aquí está el cromosoma y como ya habíamos visto está el centrómero, que es la parte negra. Y el centrómero tiene como que unos hoyitos que se llaman cinetocoros. Y en esos cinetocoros van a entrar los microtúbulos y se van a unir. Y en la anafase, como los microtúbulos ya se unieron, pues lo que va a pasar es que ahora van a empezar a jalar lo más que puedan a los cromosomas. Y se van a ir la mitad de los cromosomas hacia un lado y la mitad de los cromosomas hacia el otro lado. Y por último, en la telofase, pues los cromosomas ya están de un lado unos y del otro lado otros. Y entonces lo que va a hacer es que la célula se va a dar cuenta de esto y va a empezar como que a cerrarse. Dice, pues ya acabé el ciclo, ahora me voy a cerrar. Y se va a empezar a cerrar y estos microtúbulos van a empezar a romperse. Mientras más se cierra, más se rompen los microtúbulos. Y se va a cerrar hasta tal grado en el que ya queden 2 células. Y como conclusión empezamos con una célula diploide, creció de tamaño, se duplicó su material genético, se volvió tetraploide de 4 y después se dividió, se volvió 2 células diploides. Esa es toda la mitosis y si quieres saber de meiosis, pues ve el siguiente video.